Aproximadamente a las 7 de la tarde vinieron 10 ómnibus con sus respectivos choferes, por supuesto, dejaron los ómnibus estacionados acá, se bajaron, dejaron un ómnibus bloqueando el acceso de salida, otro el acceso de entrada a la terminal, por lo que se bloqueó todo el movimiento a la terminal. Se bajaron de los ómnibus, estuvieron ahí un ratito y después se retiraron, pero no dijeron quién era el responsable, no dijeron nada, pero trascendió que el que estaría enviando todos los ómnibus acá sería el señor Marcos Levín. Así que al no poder arreglar sus problemas en su propia empresa, se manda, digamos, todo el conflicto a otra empresa que no tiene nada que ver, ¿sí? ¿A dónde están derivando los colectivos ahora? ¿De dónde están saliendo? ¿Están saliendo de fuera? Cementerio. Ahí se organizó un operativo en el cementerio para que salgan de ahí, pero bueno, eso se demoró un ratito en organizarse y algunas empresas determinaron salidas en distintos lugares, cada empresa tomó su decisión hasta que se tomó la decisión esta de hacer el operativo de tránsito en el cementerio. Pero bueno, acá se ve perjudicado principalmente el usuario, ¿sí? Que siempre pasa lo mismo, el perjudicado es el usuario. Y bueno, y hay un montón de gente que vive acá de la terminal, que depende sus ingresos de cosas que hacen acá en la terminal y que también está perjudicada. Y no tiene nada que ver con el conflicto.